Arrachaldea Muccioy, Escaricasco, Equitalio Netara, Bertal Gasegategui, Onguieto Ría, bienvenidos. Nos acompañan en este evento que la Fundación Euskol Cartasuna ha organizado: Viaitio Loveira, secretario general del Bloque Nacionalista Galego, Juan Campos, vicesecretario general de Relaciones Políticas de la Junta Aragonesista, Maggi Monanta, del Partido Socialista Mallorquí y Nacho Bellido, que no está, pero está llegando porque ha llegado un poquito tarde, de la ejecutiva del Bloc Valencià. También están presentes un, un buen ramillete de empresarios de Euskal Arria y además están presentes, lógicamente, nuestro lendacari, Pello Urizar, Arsaldeón León Pello. Está también el Jefe de Promoción Exterior de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Iñaki Ezcurra, y que además es también patrono de la Fundación escuela Cartasuna. Está presente y nos acompaña Lorena López de la Calle, perdón, y también está Esther Lapella, representante de Esquerra Republicana de Cataluña, senadora además de ERC. Perdón por, por el fallo. Lorena López de la Calle, que como todos ustedes saben, pertenece a nuestro partido Escual Cartasuna y es vicepresidenta de la Alianza Libro de los Pueblos de Europa. Además, varios miembros activos de patronos de Alcartasuna Fundación. Bien, no quisiera alargarme, pero sí hacerles un, unos pequeños comentarios del por qué estamos aquí. Los momentos actuales y el futuro a corto plazo en el, en el que está inmerso la sociedad general de Euskal Herria, se puede concretar en dos grandes retos. Uno, la pacificación y normalización política definitiva. Y dos, la construcción nacional. El primero, creo que hay otros estamentos de la sociedad que lo están llevando a cabo y creo que bien. Y me referiré al segundo, a la construcción nacional. La Fundación que represento tiene encomendada a este respecto una misión concreta, que no es otra sino la de coadyuvar con otros estamentos de la sociedad a la construcción nacional de Euskal Herria. Para ello me he comprometido, la Fundación se ha comprometido, con el convencimiento de ser posible a una acción de renovación de viejas formas de hacer política, de hacer nación. Un pueblo no se parece, no es lo que recuerda, aparte que los recuerdos pueden ser diversos. Se parece, es lo que va construyendo, lo que va haciendo. Se trata de llevar a las bases sociales de nuestro pueblo, primero, un mensaje de esperanza en estos tiempos de recesión y segundo, un mensaje claro, conciso y transparente. Los vascos como nación autodefinida, mientras no tengamos independencia. Y mientras no tengamos independencia, debemos de organizarnos y actuar como si la tuviéramos, como si ya formáramos parte de esa república independiente imaginaria. Tenemos que resistir a los dos estados que están encima de nosotros, el francés y el español, con un proyecto alternativo porque es más que probable que estos dos estados no nos van a conceder absolutamente nada tendremos que ir consiguiendo las cosas por la vía de los hechos los derechos vendrán después con circunstancias más favorables como resumen de todo esto y por ello Alcartasuna Fundación A la Fundación de Urcalcatasuna organiza este encuentro de empresarios vascos independentistas con el CERCLE Catalá de Negosis promotor de la Red Catalana de Profesionales por el Estado Propio. Rafael Pous, que está a mi izquierda, miembro del Comité Ejecutivo del Cercle Català de Negocis l'Empresaris per l'Estat Propi, colectivo cuyo objetivo es concienciar a los empresarios y profesionales de la necesidad de que Cataluña se convierta en un Estado para garantizar la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos, Constituyendo una red de empresarios que apoyen la creación de un Estado propio. Explicará en esta disertación el trabajo desarrollado en Cataluña por este colectivo de profesionales del mundo empresarial para promover la consecución de un Estado propio que permita priorizar las necesidades reales por encima de las políticas centralistas y antieconómicas. En este sentido, el señor Pous, quien además de ser ingeniero y empresario, es investigador, profesor titular del Departamento de Tecnologías y de la Información y les comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, impartirá la conferencia cuyo título lleva Convivencia y viabilidad económica de la independencia, Cataluña, Estado propio, en la que expondrá argumentos económicos que sostienen la independencia catalana. No quiero extenderme más y tiene la palabra el señor Paus. Arachadeon. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por venir, muchas gracias por invitarme. Ah, soy uno de los muchos empresarios que forman el Cercle Català de Negocis, ah, una asociación de las muchas asociaciones que salen de la sociedad civil en un movimiento que sociológicamente y en teoría política se conoce como grassroots, es la sociedad civil que se organiza desde abajo, sin ah, adscripción política, nuestra organización, igual que todas las demás, no están ni adscritas a ningún partido político, ni reciben subvenciones de ningún partido político para preservar el 100% de nuestra, de nuestra independencia de acción. Y quería uh, venir a explicar un poco brevemente la génesis de nuestro proyecto, nuestras actividades y cómo se enmarcan en el marco del de movimiento social que conocemos como el proceso soberanista. Somos simplemente una parte de un engranaje muy complejo y muy diverso y por lo tanto muy ágil para las distintas fases de este proceso y muy difícil de compartir. No es una persona, no es una organización, son miles de personas en decenas de organizaciones que se han movilizado. Tenemos la Asamblea Nacional Catalana que se extiende por todo el territorio y en todos los ámbitos de la actividad de la sociedad. Tenemos Ómnium Cultural, tenemos Fundación Catalunya Estat, tenemos colectivos más especializados, colectivo Wilson, colectivo Praga, que se dedican a argumentos jurídicos, a argumentos económicos, el colectivo EMA, que hace diplomacia pública en todo el mundo a través de los medios, que hace dentro de todo este engranaje el Cercle Català Egosis? Nosotros nos dedicamos a argumentos económicos y jurídicos. ¿Cuándo y cómo nace nuestra organización? Dos empresarios, Ramón Carné, actual presidente, y Joan Canadell, secretario general, fundaron la cerca de Negociosis hace prácticamente cinco años con el convencimiento de que había mucha información que, a pesar de que era pública, eran datos conocidos, no estaba estructurada ni comunicada convenientemente a la sociedad. Y que, en caso de que esto se hiciera, la sociedad pensaría distinta, de forma distinta. Y esto ha sido así. ¿Qué voy a exponer hoy? Lo que voy a exponer hoy es muy directamente a una de las presentaciones que nosotros hacemos por todo el territorio de Cataluña. Tan directamente que incluso las diapositivas están en catalán. Pero como la mayoría son gráficos y números y se presentan, creo que se seguirá perfectamente. Más de 700 presentaciones. Por todo el territorio de Cataluña, ciudades grandes y pequeñas, en auditorios grandes y en cafés de pueblo. Yo personalmente he hecho casi 50, ¿eh? pero son más de 700. Estos son miles y miles y miles de kilómetros pateándose el territorio, pueblo a pueblo, comunidad a comunidad y explicando datos y cambiando uno a uno la, la, la opinión de la gente. Para llegar a estas presentaciones, el Cercle Català de Negocios previamente tiene un equipo de estudios. El equipo de estudios elabora eh, estudios monográficos sobre déficit fiscal, sobre el presupuesto del futuro Estado catalán, sobre el encaje del futuro Estado catalán en Europa, etc. Todos estos estudios están colgados en una web y luego estamos un equipo de presentaciones que de estos estudios más densos elaboramos unas presentaciones que no lo son tanto, pero son bastante también densas en contenido que son las que utilizamos para ir uh, presentándolo directamente a la gente y ofreciéndonos a contestar sus preguntas. También hemos hecho otro tipo de acciones, una presentación en un formato más ligero y más resumido, a pesar de que dura algo más de media hora, se ha colgado, es lo que le llamamos el vídeo de los García, los García y la independencia de Cataluña, lleva ya más de 400.000 visitas en YouTube y el, la avalancha de correos electrónicos que estamos recibiendo nos ha obligado a montar un equipo de 15 personas para responderles, una especie del correo de la señora Francis de la Independencia. ¿Eh? La gente nos, nos pregunta y nosotros contestamos. Son 15 personas contestando correos, pero cuando vemos que estas personas cambian de actitud, cuando estas personas estaban contra y ahora tienen dudas, o tenían dudas y ahora están a favor, creemos que vale la pena. Por tanto, lo que voy a presentar ahora... Es un ejemplo del de trabajo del de Cerca de Catalana de Gosis. Es una presentación que hacemos habitualmente. Son presentaciones que van siendo modificadas porque este proceso está evolucionando muy rápido y las cosas que decíamos hace un año ahora ya no se dicen porque las circunstancias han cambiado y hay que poner énfasis en otros temas. Y empezamos la presentación empezamos con un punto que es crucial que es el origen de la soberanía popular. Porque este es un punto crucial y que, a pesar de que algunos de los temas que trataré en esta presentación son de aplicación sobre todo a Cataluña, otros no. Y este, por ejemplo, aplica a todo el mundo, no solamente a los ciudadanos del Estado español. En la historia antigua, el mundo se gobernaba por monarcas, por reyes, soberanos. ¿Qué significa soberano? Soberano significa el de más arriba, el que no responde a nadie el que tiene el poder absoluto sobre territorios, sobre personas y sobre bienes. Los monarcas soberanos tenían sus territorios y se dedicaban básicamente a intentar crecer, hacer crecer su reino, vía guerras, vía matrimonios, y este era el mundo en la antigüedad. Cuando un territorio se independizaba, esto pasó por ejemplo con Brasil, colocaba a su monarca, su rey, porque era la forma de gobierno más habitual en el mundo. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, Estados Unidos se independizó, las colonias americanas se independizaron de Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que el líder del grupo que declaró la independencia, George Washington, sería coronado rey. Y ahí se produjo un hecho revolucionario en la historia del mundo. Y es que declararon la independencia basándose en los derechos inalienables de las personas, sobre todo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En esa declaración de independencia entregan el poder al pueblo. Entre otras cosas, establecieron la limitación de mandatos y renunciaron a la monarquía. Reconocieron que a partir de ese momento la soberanía no era de ningún monarca, era del pueblo. Quien era soberano era el pueblo. Y eso fue nuevo revolucionario en la política internacional. Poco a poco se fue ex... bueno, poco a poco, relativamente rápidamente se fue extendiendo y, de hecho, la Revolución francesa bebe de estos principios y declara los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre. La propia Constitución española unos cuantos años después, mantiene la monarquía, pero la desposee de la soberanía. y la Constitución de Cádiz también establece que la soberanía es del pueblo. ¿Qué significa este hecho tan importante? Significa que el pueblo no responde ante nadie, es el más alto, eso significa etimológicamente soberano, el más alto. Y por tanto está por encima de todas las leyes, incluida la propia Constitución. Si el pueblo organizadamente, pacíficamente, democráticamente quiere cambiar el status quo, puede porque es el depositario de la soberanía. En esta época se uh, inaugura el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y esto qué significa? Porque en general no es el pueblo que gobierna, son unos políticos. Entendamos este sistema político. Es un contrato entre los gobernantes y la ciudadanía. En este contrato los ciudadanos tenemos una parte. Primero, los que podemos trabajar. Y de nuestro trabajo pagar impuestos y yo creo que este, esta parte del contrato la cumplimos, ¿no? Sobre todo la de los impuestos. Bien. Y ahí entra la, la otra parte del contrato. La contrapartida del gobierno es que debe utilizar estos impuestos para redistribuir la riqueza y generar una serie de servicios, infraestructuras, para hacer que el trabajo sea más productivo para que los ciudadanos tengan sus derechos básicos. A, asegurados y garantizados. Y este es un círculo virtuoso si se consigue. Se trabaja, se pagan impuestos, estos se redistribuyen, se forma, se mantiene a la población con infraestructuras, con formación, con un estado de salud para que puedan seguir trabajando y ser cada vez más productivos y este círculo vaya funcionando. Entonces la pregunta que cabe hacer es, ¿en el Estado español ha funcionado este círculo? Nosotros mantenemos que no. Vamos a hacer un poco de repaso de perspectiva histórica, porque parece que hace unos años todo era maravilloso en España. Eran los años del España va bien, eran los años de sacar pecho y decir que íbamos a atrapar rápidamente a Francia y a empezar a competir con Alemania. Pero resulta que esto era un espejismo, no era real. Era un espejismo basado en deuda y era un espejismo basado en especulación. Veamos, España se concentró en la construcción y el turismo, actividades de muy bajo valor añadido. La construcción y el turismo eran una cuarta parte de la actividad económica de España y un 13% de la gente que trabajaba trabajaba en, en est, turismo o construcción no se apostó ni por la investigación, ni por la innovación, ni por la industria. De hecho, España está a la cola, está a la cola de Europa en inversión en investigación y desarrollo, que todos los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, los países no escandinavos, saben que es la garantía de crecimiento futuro. Se apostó por industrias de beneficio inmediato. La construcción empezó a robar y robar a eh, jóvenes de las universidades, jóvenes de los centros de formación profesional, con la promesa de un sueldo eh, alto de forma inmediata, pero les dejó sin futuro una vez la industria de la construcción empezó a caer. Tampoco se ha, no solamente no se apostó por la investigación y el desarrollo, tampoco se apostó por la industria. El peso del sector industrial empezó a caer. pasó de casi de más de una cuarta parte a, a, a un 14%. Se dividió por dos el peso específico relativo del de sector industrial en, el, en la riqueza, en la actividad uh, española. Otros países, como Alemania y Estados Unidos, lo tienen mucho más alto el peso de este sector en la economía. Tampoco se aprovechó la coyuntura para crear un entorno favorable a las empresas. En todos los rankings... España es uno de los países donde es más difícil hacer negocios y donde es más difícil crear una empresa. Y esto es el Gobierno. Forma parte del contrato del Gobierno facilitar que en un país sea fácil hacer negocios, facilitar que en un país sea fácil abrir una empresa. Pues bien, estamos por detrás de Perú en el ranking de facilidad para hacer negocios. Y esto es trabajo del Gobierno. Y además, trabajo del gobierno del Estado español, como veremos más adelante. El ejemplo de los autónomos es sangrante. En muchos países, los autónomos no pagan cotización hasta que no empiezan a tener ingresos. En muchos países, la cotización de los autónomos es pequeña al principio y va creciendo a medida que les va mejor. En España se paga mucho y desde el primer día. Es una actitud completamente recaudatoria, no que no conduce a animar a la población a empezar su propia actividad empresarial. Vemos como, si nos comparamos con Alemania, Francia y Estados Unidos, nuestra situación es mucho peor. ¿eh? Porque pagamos desde el primer año y pagamos mucho más que el resto de países. Más de 200 euros, mientras los demás países tienen cotizaciones muchísimo más razonables. <coughs> Es uno de los países, por tanto, con más barreras económicas a los autónomos y, en realidad, a todas las pequeñas y medianas empresas. No se incrementó la productividad. Este dato es muy, muy llamativo. No solo somos el país, el Estado español, con menor incremento de productividad, es el único país en el que la productividad disminuyó. ¿Cómo se crea productividad? Con infraestructuras en los lugares donde hacen las infraestructuras, con formación, con inversión en investigación y desarrollo. Sí se fomenta la productividad. Haciendo infraestructuras donde nadie hace negocios, no. No apostando por la formación, no apostando por la inversión y el desarrollo, la estadística que acaba saliendo es el único país en el cual la productividad ha disminuido. Los bajos tipos de interés hicieron que la gente empezara a endeudarse y la deuda se ha disparado. Esto se ha hablado tanto que creo que no hace falta insistir mucho más. ¿eh? Y este endeudamiento es lo que dio la impresión, lo que creó el espejismo de España, más bien. Pero además del endeudamiento seguían entrando fondos de la Comunidad Europea. Esto hizo todavía el problema más grande. Ayuda recibida por España proveniente de la, Euro, de, de la Unión Europea estaba del orden de los decenas de miles eh, de millones de euros anuales. Más de 130.000 millones de euros. Esto es mucho dinero. Sin embargo, esta deuda, este dinero que viene, venía de Europa, ¿dónde se ha gastado? Porque si se hubiera gastado bien... Tendríamos regiones industrializadas, tendríamos una juventud formada, tendríamos empresas exportadoras. Pero ¿dónde está este dinero? Este dinero está en autopistas vacías, en trenes sin pasajeros y en aeropuertos sin aviones. Ahí está este dinero. Este dinero está en los bolsillos de las empresas que construyeron estas autopistas, que construyeron estas infraestructuras ferroviarias y que construyeron estos aeropuertos. En esos bolsillos está el dinero. En vez de becas, ayuda a la inversión, infraestructuras donde realmente hay actividad económica, está en estas infraestructuras. Es decir, es como si lo hubiéramos tirado a la basura. Un aeropuerto sin aviones es tirar el dinero a la basura. No hay otra forma de verlo por no hablar de los grandes edificios institucionales que se fueron haciendo y que ahora ni siquiera llega el dinero para mantenerlos. Pero esto no viene esto no viene de hace unos años, porque si esto fuera de hace unos años diríamos bien, es un par de gobiernos que lo han hecho mal, los cambiamos y se acaba el problema. Esto es una forma de pensar y una forma de hacer que viene de siglos atrás. Y vamos a poner un ejemplo. El primer tren de la península europea se hizo en Cataluña, el Barcelona-Mataró, y empezaron a hacerse trenes en, en la zona de Barcelona. Eh, Isabel II dijo: Bueno, si los catalanes tienen trenes, la capital del reino de España, ¿cómo lo no va a tener trenes? Y empezaron a montar trenes. Pero. Primero, los trenes de alrededor de Madrid, primero, se pagaban con impuestos con las arcas del Estado, mientras los trenes de Cataluña eran inversiones privadas, eran inversores privados, muchos de los cuales, por cierto, se arruinaron en estas empresas. Segundo, en los trenes en Madrid, en la, en la zona de, central de España, iban entre los diferentes palacios, entre los reales sitios, la Casita del Príncipe, la Granja dónde iban los trenes? dónde quería ir la reina? quién viajaba en los trenes? la reina y su sequito. esto crea riqueza. esto no crea riqueza. eran trenes carísimos. carísimos. ¿Eh? en uno de estos palacios, cuando el tren entra dentro del palacio, las vías eran de plata. esto resulta que estos trenes que no generaban ninguna Riqueza, porque ni transportaban mercancías, ni transportaban trabajadores, ni cobraba, ni vendían billetes, porque nadie quería ir a estos sitios. Generaron tal deuda en el Estado español que el Estado español hizo quiebra, una de las muchas quiebras que ha hecho el Estado español. Curiosamente, el rescate de esta quiebra tuvo, entre muchas otras, la condición de que toda España adoptara la moneda que en aquel momento solo utilizaba Cataluña, que era la peseta. En aquel momento, Cataluña tenía una moneda diferente, pero las instituciones prestatarias europeas obligaron a, to a toda España a adoptar esta moneda, que era la más fuerte, la única que ofrecía garantías. Mientras tanto, en Cataluña, en vez de con impuestos, se pagaba con inversión pública. En vez de ir a los reales sitios, unía fábricas, minas, puertos y centros de producción. El retorno económico era base de billetes y cargas por transportar mercancía. Esta es la diferencia entre infraestructuras que generan competitividad, que generan actividad económica, e infraestructuras que no hacen más que quemar impuestos. Un rescate debido a una quiebra financiera del Estado por una inversión faraónica en infraestructuras ferroviarias, ¿de qué estamos hablando? ¿Del siglo XIX o del siglo XXI? Pues de los dos siglos. Hemos vuelto al mismo error otra vez. Conclusión, no estamos hablando de un error de un gobernante, estamos hablando de una manera de pensar, de una manera de concebir el Estado. Otro ejemplo absolutamente reciente es el corredor mediterráneo. Mientras toda Europa ve clarísimo que el corredor mediterráneo tiene que pasar por la ribera del Mediterráneo, donde está el 60% de la riqueza del país, el 75% de las exportaciones, ya lo sabían los romanos, esto es la vía augusta, ya lo saben desde Finlandia hasta Francia que esto es lo que hay que hacer. Están de acuerdo los presidentes de Convergencia de Cataluña y del PP del País Valenciano y de Murcia en que hay que hacerlo así. El Estado español sigue empeñado en hacer el corredor por el centro de España, por Madrid subiendo y bajando la meseta y atravesando 50 kilómetros de túnel los Pirineos. Para salir al otro lado, donde no hay nada en Francia, no hay absolutamente nada. Y donde los franceses le han dicho que no van a continuarlo. Pues aún hoy en día, tanto PP como PSOE defienden el corredor central. Se consumió desenfrenadamente y se creó...